Bienvenidos a MotoTime. Aquí comienza una nueva media hora con todo el motocross vivido en la Bulalle de la tercera fecha del campeonato provincial. El Motocross X cordobés se presentó en el sur de nuestra provincia, ahí en la Bulalle, donde estamos viendo, compartiendo las primeras imágenes, con una jornada espectacular, un clima bastante agradable, se podría decir, y con la presencia, como siempre, de Lucas La Rosa a mi lado para comentar todo lo sucedido allí. Bienvenido, Lucas. General Cabrera sacante, y ahora la Bulalle, 380 kilómetros para que MotoTime presente, trayendo todas las imágenes, Mariano. Vamos a revivir una jornada increíble a puro motocross. Un gran clima presente en el fin de semana, por supuesto, todos los equipos, los pilotos, muchísimos de otras provincias que se hicieron presentes, las chicas también que llegaron, Brenda Riggi, Dalila Hidalgo y varias más que estuvieron presentes, y se largaba la categoría mini, mini A, mini B en pista. Impresionante el número, se reunieron muchísimos pilotos en estas dos categorías, y Jeremías Pereira, el piloto de General Charlone, que hacía el hole shot de la misma. Placa 99 para Jeremías, 15 motos, sumando ambas divisionales A y B. Bueno, Mariano, un acierto de la nueva organización a cargo de Farías. Son los mini los primeros en largar. Domingo muy temprano por la mañana, motos carburadas listas. Una categoría muy interesante, todos los padres ahí asistiendo a cada uno de estos pilotines, el futuro del motocross. Uno de los momentos más importantes del fin de semana de motocross, la participación de los más chiquitines, como decíamos, de Jeremías Pereira haciendo la largada en punta, el piloto de General Charlone, esta localidad que me parece es del norte de Buenos Aires, que también se llegaba a competir en el cordobés junto a una manada impresionante de pilotos que estaban en pista, Lucas. La división A quedó conformado el podio por Jeremías Pereira como un contundente ganador, Fernando Moreira en segundo lugar y Santiago Amaya en tercer lugar. En tanto, la divisional B quedó conformado por Juan Martín Balario, Valentino Pérez y Genaro Suárez. Así es, mientras nos preparamos para vivir lo que sería la próxima categoría en pista, Lucas. Categoría principiante, cae el partidor, señoras y señores, el piloto de Sacanta que quiere hacerse de la punta. 17 motos en la categoría principiante con un Lucio Picchio, placa 194 para él, el piloto a vencer, el piloto que había hecho la pole position el día sábado, Mariano. Así es, y casi casi local, podemos decir, el piloto de Río Cuarto, también del sur provincial, que había hecho la victoria en la primera batería de la mañana y que iba por el doble triunfo por la tarde, hacía una muy buena largada en esta categoría principiantes, de la cual tomaba parte precisamente Brenda Riggi, la mendocina, a quien comentamos, ahí la vemos en pantalla, su presencia en este fin de semana de pasión por el motocross cordobés. Víctor Morelli, placa 665 de él, el piloto que había sido muy fuerte en la fecha pasada, en el segundo round en Sacanta, pero bueno, contarte que Lucio Picchio había tenido la pole position el día sábado y que va a ganar contundentemente las dos baterías, tanto la primera como la segunda, en esta segunda serie larga un tanto enredado, y en el devenir de la manga se va a ir limpiando para hacerse de la punta, Mariano. Así es, también metido en la lucha el 665, el piloto de Luque, Víctor Morelli, que había logrado un cuarto lugar en la mañana y que terminaba segundo en la finalísima, peleando por los puntos grosos de esta categoría, y Federico Mayo, que completaba el podio con el tercer puesto, finalizando sexto en esta finalísima, Lucas. Tenemos ahora, señoras, una categoría que viene ganando un gran protagonismo en el provincial del Motocross X. Estamos hablando nada más y nada menos que la 85 centímetros cúbicos, Mariano. Sonido inconfundible en dos tiempos. Impresionante la largada, numerosos pilotos en pista. La 85 a la 85B, curvo a la izquierda, curvo a la derecha, en esta pista bastante linda y entretenida de la Bulalle. El señor Cole Short. Sí, estamos hablando nada más y nada menos que el piloto de Villa María, Tomás Moyano, que a bordo de esa KX85 2014 ya viene acostumbrándose a ser uno de los pilotos que siempre habitualmente larga en punta. Muy buen largador, sin duda, Tomásito Moyano, que iba en punta, liderando la 85B y liderando ambas categorías en este inicio de carrera, Lucas. Salía a la casa el mendocino Riggi, que ya lo ha sobrepasado, como podemos ver en imagen. Un dato importante a tener en cuenta es que ambos pilotos no se habían hecho presente el día sábado y estaban justamente descubriendo líneas más veloces para poder ser rápido este día domingo. Destacábamos la belleza de esta pista,
muy linda, muy entretenida en el subprovincial. También el trabajo que se hizo para que no hubiese público en la pista, el menos posible, solamente aquellos que estaban cumpliendo una función destacada en la carrera, como debe ser, por supuesto. Volvemos a destacarlo y ponemos acento en ello, Lucas. La pole position para el día sábado en la divisional A había sido para Lucero, que había hecho 1:31.5, y en la divisional B Remo Cagliostro. Pero esto no iba a ser así el día domingo. El día domingo aparecían estos grandes personajes para quedarse. La divisional A, Luciano Rigue, el mendocino, y en la divisional B, Tomás Moyano Mariano. Así es, la divisional A lo acompaña en el segundo lugar Ramiro López, el piloto de la falda, mientras que la tercera posición la ocuparía Lautaro Lucero, el pilotín de Río Cuarto, en tanto que en la divisional B el segundo lugar fue para Remo Cagliostro de Altagracia, y el tercer puesto quedó en poder de Alejandro Cortese, piloto del Este cordobés de San Francisco. Alternaron posiciones Lucero y Brines también en la divisional A, en la segunda serie y en la primera. Bueno, fue muy entretenido poder tener presente que estos pilotines tienen un gran futuro por delante, especialmente algunos de ellos participando del argentino. Uno de los momentos cúlmine de la tarde, la finalísima del 85, y nosotros que vamos al primer corte, ya volvemos con más MotoTime. Yamaha en la provincia de Córdoba es Corleto Motos, agente oficial. Concesionario S3, Corleto Motos, liderazgo y tradición en motos. Belgrano y Ruta 15, Villa Cura Brochero. Bondio Sport and Touring, concesionario oficial Honda, Yamaha y Beta. Repuestos originales, indumentaria, accesorios y todo para la alta gama, enduro y motocross. Bondio Sport and Touring, River Indarte 543. Estación de Servicio Santa María. Expendio de GNC y Nafta. Lavadero, gomería, lubricantes, mini shop. Avenida La Voz del Interior 7080, esquina Avenida Japón. Teléfono 475-0235, Córdoba. Trapote Racing. Repuestos e indumentarias, accesorios, encontralos en Avenida Recta Martinoli 5720, esquina Gauss. Trapote Racing. Inside Motos, consignaciones, financiación nuevas y usadas, multimarcas de motos de calle, enduro y motocross. Inside Motos, tu próxima moto está aquí. Wanda Tire, neumáticos de turismo y off-road de excelente rendimiento. Distribución y venta, rosados neumáticos. Teléfono 0351-152-537746. Wanda, tu futuro neumático. Team Moto Race, la mega tienda del motociclismo de Córdoba. Todas las novedades en indumentaria de competición y casual. Repuestos, neumáticos, accesorios nacionales e importados. Mayor variedad al mejor precio. Team Moto Race, todo y en un solo lugar. Avenida Colón 4050, teléfono 0351-598-9722. One Motos, repuestos, accesorios, motocross, enduro y ATV. One Motos, Avenida Fuerza Aérea 1737, teléfono 483-1843.